Y ¿qué tal, Arruti? ¿Cómo estás, tío? Espero que estés bien. ¿Qué se cuenta, Ruti? Espera, que tengo que ir a por el móvil, tú. Sí, de hecho, te comento como mucho voy a estar hasta la 1 de la mañana, que... Vale. Tranquilo, para ir a pescar. Pues le voy a dar ya, ¿vale? Voy a por el móvil, tú, pa tener el chat, básicamente. Y creo que voy a poner... No puedo poner el Outlast porque he tenido que descargar otra vez el Outlast. Entonces, otro día ya jugaremos al Outlast. Pero tengo un juego de terror, tú, que tiene buena pinta, bro. ¿Sabes? Ahora lo voy a poner. Espérate, dame un segundo. Vale. El juego se llama, creo recordar, Evil Unsight. Vale. Luego tengo más juegos. Tengo Outlast 2, pero no me va bien este. Este también está guay. Entonces, nada, voy a poner esto y ahora voy a por el móvil, ¿vale? Hermano, ya la cagué la puta música. ¿Qué te parece, Arruti? Hermano, esto da cague. Hostia, parece que va a dar más cague que Loblast. Sí, bro. Encima es un emulador, tío, de Nintendo Switch. Y promete la cosa, eh. Puta, hermano. Vale, luces apagadas, micrófono bien, chat en directo. Hostia, por favor, dime que vaya bien. Porque si va lagado, tío. Hostia, no me gusta, cómo va esto. Sí, lo que pasa es que también depende del juego, ¿no? Ya te digo. Si veo que no va bien este juego, pongo otro, ¿eh? Si parece que va lento, pues lo cambio, tú. A ver, yo creo que es la animación esto. Pero una vez que juegue, espero que sea funcional, tío. O sea, que a nivel gráfico está de puta madre, hermano. Está conseguido este juego. Espero que funcione, tú. Hostia, un Samsung, bro. Están llamando el teléfono, bro. Si veo que cuando juegue vaya lagueado, tengo otro juego, ¿vale? Que yo espero que vaya mejor. De puta madre, Ruti. Pero, bro, pinta de puta madre este juego, ¿eh? Creo que es nuevo, tú, que lo acaban de sacar para la Nintendo Switch. Y por eso
No se ha sacado una room todavía, digamos, pues buena. Pero bueno, si funciona el juego promete. Eso te digo todo. A ver, ahora se supone que no tiene que ir lagueado, ¿vale? O sea, si camino y veo que va lagueado, pues lo cambio. Vale, o sea, como puedes ver, va bastante fluido, ¿eh? Ahora sí. Se corta a veces. No sé si lo puedes apreciar un poco. Hace nada he estado en directo de Telomer. Hostia, qué grande. Hermano, va fluido, ¿no? Vale, no puedo ni agacharme ni nada, ¿eh? Ni correr. Solo caminar. Lasaña. No me deja interactuar. Fuck ha sido eso, bro? Pensaba que iba. Va, eso no es nada. Yo que estaba acostumbrado a ir a 300 de ping todo pixelado con el PC de la NASA jugando al Fortnite. Sí, pero está bien. No me quejo. Me parece al PT, tío, este juego. Es que no puedo correr, tío. Ah, mira. Sí, parece que va un poco más rápido. Hermano, yo no entro ahí, ¿eh? Yo doy media vuelta. Adiós. Bro. Esa puerta se ha abierto. Veo una sombra. Se ha abierto la puerta. Se ha abierto, bro. Esto es como el PT, hermano. Qué hijo de puta. Mira, no sé billar aquí, tú, todo guapo. Tan verde. Hermano. Esto parece el PT. Es el PT. No, 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 no. No estoy caminando. Arruti. No estoy caminando. Escucho los pasos. Hermano. Yo no entro ahí, ¿eh? Estoy cagado, ¿eh? Hostia, qué cagada, bro. Hermano, los pelos de punta. Que se ha apagado la puta música por completo y daba mal rollo. Es como que estamos en silencio. Jodas, tío. Esto es el PT, hermano. Me cago en la puta, ¿qué ha sido eso? ¿Timmy? No me cierres con Timmy, bro. ¿Pero qué es esa mierda, bro? ¿Timmy? No es el sonido del cachorro ese. Es el puto PT, cada vez es igual. Puta, chicos. Estoy. Las 12. Las 12. Ábrete. 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 No se abre. Vale, esto es la cocina.
Vale, ya no está el micro. Que antes había un micro aquí. Esto es la tele. No puedo hacer nada. A Ruti, ¿dónde voy? El teléfono, el teléfono. Hazte una tortilla o algo. Bueno, ¿dónde está el teléfono? Ahí. ¿Hola? ¿Qué cojones? Vale, se ha abierto la puerta. Mi madre. Bro, esto es el puto PT, bro, literal. Joder, tío, yo no quiero entrar otra vez ahí. Ahora la luz esa parpadea. Y ahora está a oscuras, bro. Yo no entro ahí, tío. Está cerrado. ¿Qué cojones? Marinador, dígame. Es que va retrasado tú la de esta, por eso. ¿Qué es esto? Es para la Ouija. ¡Oh! Se ha abierto ahora. Casualidades de la vida, lo dudo. Ahora se cierra la puerta. Ciérrate, venga. Vale. Oscuras. Se enciende la luz. Vale. ¿Qué cojones? Porque hay un tren. Timmy. Timmy está ahí durmiendo. Hola, Timmy. Bueno, Timmy lo dejo dormir. El tren, voy a jugar con el tren. ¡Hostia puta! Es que, bro, no tiene lógica este juego. Tiene sentido este juego. Tiene sentido. Tiene puto sentido. Es que dan más cagas estos juegos, tú, que están mal hechos, pero no te esperas el susto. Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Tengo que coger el tren. Esto está cerrado. Esto no lo puedo coger. Timmy. Joder, que eres feo, Timmy. No llores, no llores, no llores, niño. Que vendrá tu madre ahora. Pero no hay puzzles ni nada, solo dan sustos. Yo creo que sí, bro, este juego más de dar sustos. ¿Qué hora es? No veo ni la hora, bro. De lo pixelado que está. No, por ahí es donde he venido. Bro, es que no sé qué tengo que hacer, tío. ¿Alguna idea, bro? Nada, como me den otro susto, me voy a cagar en todo, bro. Aquí. ¡Oh! Vale, sí, es de puzzles, bro. Vale, ¿y cómo puedo ver lo que he coleccionado, tío? Tiene que haber un botón o algo, tío. Bro, lo que he cogido, bro. ¿Qué era, tío? Es que no lo puedo sacar, tío. Sí, ya lo sé, pero es que no sé cómo abrir el menú en este juego. No, esto no es. Pues puedo hacer zoom. Pero nada más. Bro, es que seguramente tengo que coger el código. Y eso me dará una llave. Lo he intentado, tío, pero nada, tío.
Estoy tocando todos los botones. Estoy jugando con esto y... Hostia, ¿me podrías hacer un... ¿Cómo puedo revisar un directo, bro? Es que, tío, si no, no podré avanzar, tío. Tiene que haber algo, tío, un botón. Cago en la puta, tío, me da una rabia esto. No sé, tío. Voy a ver si está la hoja ahí. Ah, no, que está cerrado. No se puede revisar el Twitch, ¿no? Un directo. ¿Qué estoy haciendo directo? Ni de puta coña. A ver, si no lo busco. Ya ves tú. Seguro que en la puta hoja lo ponía, bro. A ver, déjame. Déjame comprobar una cosa, a ver. Evil Inside código. Código. Estoy buscando a ver si encuentro. No, tranqui, tranqui, ya he encontrado el vídeo. Ya toma por culo. O sea, no voy a perder el tiempo, hermano. Vale, es. La contraseña es. Me la apunto, tío, que se me olvida esta mierda. Ah, que el. Código. Vale. No, 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 no. El código ya sé dónde está, bro. Eso no era. Mira. Está aquí esto. Aquí está. Puto código, lo tenía la niña. Puede ser. No. No puede ser tantos números. Puede que sea. Vale. Es 4, 1, 6, 2. Vale, me la apunto, me la apunto. A ver, es. Me lo apunto en la. O sea, lo sé. Fíjate los colores. Sí, es lo que me he fijado. Vale. 4. 1. 6. Y 2. 41-62. Qué guapo, tú, este juego. Si está mal entretenido, tú, la cosa. Vale. Era 41-62. 41. 60 y... ¿No es este? 41-62. No me deja, tío. A ver, lo voy a probar de arriba abajo. 41. 60 y... Me deja, tío. No, ahora habrá que fijarse las líneas. No me joda, bro, tío. Se va a tardar un siglo así, tío. Vale, o sea, a ver, yo creo. No, pero yo creo que. ¡Ah! Vale. Entiendo, entiendo, bro. Vale, pues es. El de este, el caminito hacia la casa, creo. Que es. Hacia el 2. Vale, 2. El de este. Tiriri, tiriri, 9. 2, 9. El árbol. Sí, ¿y el árbol qué es? ¿El amarillo o el marrón, tú? ¿Qué puta línea es el puto árbol de los huevos? Cago en la puta. ¿O es el 5? ¿O es...? Ah, vale, sé. Vale, porque el camino marrón... Sí, vale.
¿Cómo? El amarillo pasa por ahí y luego va al 5. Ya, entiendo. Y el sol, vale, es el azul y el sol es 1. Vale, tengo el código yo. 2959. 2951 creo que es. Compruébalo. Pero voy a poner ese código. Vale, 20, 29, 51. Va, soy Dios. Soy Dios, hermano. Que está guapísimo este juego. Mira, una llave. Que esta llave me va a dejar pasar a esta puerta. Nah, es que soy Dios. Soy God. Nah, God del año, bro, este juego. ¿Dónde subo, bro? A ver a mi madre. Esta es mi madre. Bro, esto es mejor juego que el Outlast, ¿eh? Hostia, qué paranoia, hermano. Ahora estoy en la mesa del billar, otra vez. Bro, esto es una fumada de juego. Puede que sea, que sea. Ah, mira, eso parpadea. Creo que me dan un pergamino por cada vez que paso por aquí. Mira, a ver. Ay, tengo que resolverlo. Vale. Guay, guay, guay. Ya se apaga la música. El baño. Es que me da un susto a Ruti. Ahora en el espejo saldrá detrás de mí un cabrón. ¡Mira, mira! ¿Son paranoias mías o hay un tío ahí? No, es que como haga zoom, tío, ya está, tío. Tiene. No, tío. Tiene mucha visualización, tío. Tiene mucha nitidez este espejo de polla. Hay un tío. ¿Dónde ves el tío? Sí, es una flor. No, no me cagues a Ruti, ¿eh? ¿Qué cojones? Tú ábreme la puerta. ¡Oh! Una nota. The gap in the wall. ¿Qué significa esto, Arruti? Algo de la pared. Pero no significa the gap. ¿Qué es the gap, man? Que es un sticker. No, es que como me gire. ¿Qué significa eso, hermano? The gap in the wall. Algo de una pared. No sé qué es the gap. Yo tampoco, bro. Cago en el puto inglés. Filling the gaps. No es lo mismo. Filling the gaps. He buscado y pone que es hueco. O sea, tengo que buscar un hueco en la pared. Imagino. A lo mejor está arriba.
¿Se refiere a este hueco? ¿Esto es un hueco? Arruti, no, por favor. No. No, Arruti, no, por favor. No me hagas hacer zoom ahí. No. No, tío. No quiero. ¿Por qué me pongo a jugar estos juegos ahora? Voy allá. Respira, Joan, respira. No, no, no voy a hacer zoom. What the fuck? Estoy en una cueva. ¿Qué cojones? ¿Una flor? Mamá, ¿estás ahí? Mamá, mamá, estoy en un bosque ahora. Escucho un perro. Es mi madre que está llorando. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué lloras? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Cojones ha sido eso, hermano? Estaba ahí metida, tío. La madre. Bueno, no me ha dado miedo. No me ha dado un susto, por lo menos. Vale, colecciono pieza. Vale, ya sé cómo va esto, ¿eh? Coge la pieza, bro. Vale, pieza coleccionada. Se abre la puerta. Ya le voy pillando el truquito a este juego. Lo que no le voy pillando el truco son los putos sustos de mierda que me da. Es que, ¿por qué se para la puta música? ¿No es que estoy más tenso así? Nah, ya está, ya empezamos, tío, ya empezamos. Yo creo que el creador le dio pereza a crear sitios diferentes. Yo qué sé, hermano, pero acojona igual. Bueno, yo no sé nada de ahí. Joder, la gente está mal. Por favor, que no se rompa la puerta. Es lo único que pido. No quiero volver ahí. No quiero volver ahí. Busca qué hay en el cofre. Cofre ya lo he abierto, ¿no? No, 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 voy a hacer zoom. Va a hacer zoom. Voy a mirar en el espejo y estar ahí. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Maricón! ¡No! ¡No se ve el espejo! ¡No! 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 ¡Guilty! ¡No! 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 ¡La luz! ¡Estoy encerrado! ¡Hermano! ¿Puedo encender la luz? ¡Dios! ¡Qué hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!
puta. Qué hijo de puta, qué hijo de puta. Qué hijo de puta, es que lo sabía. Bueno, ese susto justo salta el Stay Hard en el Stream Elements. Stay hard, bro. Siempre stay hard. Es que yo no veo una mierda. ¿Dónde voy? Timmy. Poniendo nervioso el puto sonido del reloj. ¡Oh! ¡Oh! Se ha abierto la puerta. Tengo luz. El puto amo. No lo sé, tampoco, no sé cuánto aguantaré jugando a este juego. Bueno, pero ahora tengo una flashback, bro. Tengo una linterna ahora. Bueno, hasta aquí ha sido el directo de hoy. Me voy a la cama, hermano. No puedo jugar así, bro. Bro, estamos locos. Estamos locos. Prefiero ir sin linterna. Bro, que no veo una mierda. ¿Solo qué pasa? No. No, Ruti, no me hagas jugar a este juego, por favor. Me quiero ir, me quiero ir. Es que me va a aparecer en la cara. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Si no veo una mierda. No veo una mierda. ¡Dios! ¿Qué cojones será, eh? Pero tío, no me pongas mierdas en la pantalla. Que tiene sentido. David mini David Coggins que me viene a saludar. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Venga, coge el premio. Bro, ¿por qué está en rojo eso? ¿Por qué está en rojo? Siempre estaba en verde. Tú recoge el premio. Que se abra la puerta. ¿Se ha abierto la puerta? No, no se ha abierto. Era Timmy. Que no... Que no será el único último trozo. Bro, ¿por qué está en rojo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para que se abra? No jodas, que tengo que volver atrás. Ya decía yo que era tan fácil. ¿Qué tengo que hacer? Joder.
Supongo que habrá que juntar todas las piezas o algo. Sí, al final, seguramente. Para salir de esta puta casa encantada. Lo que pasa es que ahora hay que activar un generador o algo, digo yo. Mira, será para abrir esta puerta, bro, y escapar. Digo yo. Está cerrado. Está cerrado. Todo cerrado, hermano. No puedo coger nada. Timmy, ¿estás en la cama? Bueno, no sé qué tengo que hacer, ¿eh? Estoy perdido ahora. No sé que estoy perdido. Lo he tocado todo ya. Es que eso de alguna manera tiene que salir en verde. Tiene que haber un generador aquí o algo. Está muy oscuro. Y aquí había un PC antes, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda, bro? ¡Ah! Vale, es la palanca, bro. Qué listo que soy. Sí, la palanca. Ya decía yo que faltaba algo. Ahora. Venga, ábrete. ¿Y ahora qué le pasa a esto? Que no se abre. Oh, tío, me estás vacilando. Ahora ha vuelto la luz. Joder, tengo que volver atrás. No quiero. Pues no me da la puta gana. Vale, ha vuelto la luz, señores. Ha vuelto la luz. No sé si tengo que volver atrás, la verdad. Yo creo que se ha bugueado, tío, no me jodas. Mano, tío, si ya he dado la palanca, tío, ¿qué tengo que hacer más? Me está poniendo nervioso este juego ya. Mano, tío, que está en verde, tío, ¿qué tengo que hacer? Cago en la puta. Algo más en el sitio del fondo de la palanca. Pues digo yo, porque es que si no. Vamos a revisar aquí, pero. Aquí ya no me deja coger nada. O sea, aquí está la palanca y ya está. O sea, que tengo que seleccionar otro objeto de la palanca.
A ver, es que en teoría está en verde. Ábrete, coño. ¿Tengo que poner una lavadora o qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Poner la tele? Ahora que hay electricidad. Sí, ahora esta linterna es la única, lo único que he cambiado. Esta puta linterna de los huevos. Has mirado en la mesa larga que hay sillas boca abajo. Que no veo nada, hermano. O sea, pero tiene que estar aquí la mierda que me falte, tío. La lavadora. Sofá. ¿Has mirado la mesa larga? A ver. Es que esto no me deja ni abrir ni nada, ¿sabes? Y la mesa del billar, pues una mesa de billar normal y corriente. Que no me puedo agachar ni nada. Es que justo donde junta las mesas me ha parecido ver algo. Donde se junta las mesas. ¿Qué has visto? Aquí. ¿Qué hay? No me deja coger nada. ¿Hay otro agujero o qué? Hermano, voy para atrás, tío. Si veo que no hay nada, lo dejamos aquí, que ya son la una, ¿vale? Venga, voy arriba, veo si hay algo y si no, nos despedimos.
Hermano, yo he mirado todo, tío, y no hay una mierda. Así que, tío, ya si no mañana lo miraré, tío, con más tranquilidad. ¿Vale? Y nada, no sé cómo guardar esto, tío. Yo creo que así. Así que, tío, no sé si me tienes que contar algo más, bro. Si te ha parecido guapo este juego, ¿no? A mí me ha gustado, tío. Está guay, está entretenido. O sea, siempre te mantenía en tenso, tío. Está guay, hermano. A ver, estos juegos son cortos, yo creo. Sí, no estaba mal. A ver, es mejor el Outlast. ¿Qué quieres que te diga? No tiene nada que ver con este juego. Pero bueno, ahora se está instalando el Outlast, creo. Así que eso, que cuando lo tenga instalado ya, pues ya jugaremos a ese pedazo de juego, hermano. Pero de momento no puedo. Así que nada, Ruti, espero que estés bien y descansa mucho si tienes que ir mañana a pescar. Ya me contarás cuántos peces pescas. Venga, crack, me despido de ti. Hasta que no vea un chao tuyo, no, no cierro directo. Vale, pues descansa, chao, venga, manín. Cuídate mucho, ¿vale? Chao, chao.